Amigos, seguidores de la página Orián Ecuador, ¿qué tal? Buenas tardes a esta hora. Buen provecho a quienes están ya en lo que es el almuerzo de este San Viernes, inicio de fin de semana. Hoy nos encontramos acá desde los predios de la extensión de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maraví, en el Cantón Chone, la extensión Chone, la ciudad de los naranjos en flor, lugar muy bonito al cual hemos llegado desde muy por la mañana a ser testigos del trabajo que realiza el rector de nuestra universidad, el doctor Marcos Tulio Zambrano Zambrano, y todo su equipo que se ha trasladado precisamente hasta los predios de la universidad para mantener diálogos importantes, tema productivo, tema vinculación, tema estrictamente de la academia, cómo se manejan algunos aspectos, toda esa coordinación que se viene haciendo precisamente en las distintas localidades de nuestra provincia manabita, en donde nuestra universidad tiene sus extensiones. Y me refiero lógicamente a los lugares que ya ha estado, como Pedernales, también estuvo en El Carmen, ha estado por Bahía y bueno, ahora en su casa por segunda ocasión, ya como rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y pues hoy, insisto, hemos sido testigo de reuniones importantes que ha mantenido nuestra primera autoridad de la universidad en los predios de esta extensión, donde ha abordado distintas temáticas. Es importante destacar a ustedes, amigos seguidores de la página Aulián Ecuador, que se han abordado varios temas de gran importancia para la geografía manabita, para la universidad y, cómo no, para la comunidad universitaria. Por ejemplo, ha dialogado con representantes del municipio de este cantón, con quienes ha tenido una importante reunión y se ha hablado del tema productivo, algunos proyectos que precisamente se vienen manejando, como también de un tema de ayuda social. Entonces, estos han sido abordados precisamente de parte de nuestra autoridad con estos invitados que han participado en los predios de la universidad. También una reunión con el representante de salud de Manabí, donde se han abordado temáticas importantes. Posterior a ello, el rector se reunió en la parte académica con algunos representantes de la universidad, en este caso aquí en la extensión de Chone. Han hablado sobre temas precisamente en cuanto a la academia. Se ha hablado de algunos temas también de mucha relevancia en cuanto al trabajo que se puede hacer, tomando en cuenta las disposiciones que el COE Nacional ha emitido. Y pues desde esa situación, pues ellos han hablado de cómo trabajar, porque esta situación se ha venido bastante difícil en los últimos días, cómo se trabaja de manera presencial o semipresencial y cómo se lo hace también de manera virtual. Entonces, todos esos temas han sido abordados hoy por nuestro rector. Estábamos esperando que ya termine la reunión que ha mantenido precisamente y en estos momentos se aprestan a lo que será el almuerzo, pero ya tenemos por acá la presencia de nuestra primera autoridad, el doctor Marcos Tulio Zambrano Zambrano, rector de nuestra universidad. Rector, gracias por aceptar antes del almuerzo este diálogo con quien nos habla. No hay problema, si gusta sacarse la mascarilla, yo mantendré la distancia suficiente para que nos cuente cómo está el trabajo que viene haciendo esta reunión que ha mantenido hoy en su casa. Bueno, ustedes son testigos que estamos disciplinadamente trabajando cada viernes en las extensiones. Hoy nos correspondió Chone y seguimos nuestro trabajo totalmente con disciplina, con liturgia, con apostolado, de ir a los territorios como fue el postulado de nuestro amigo y extinto Miguel Camino. Lo estamos haciendo ahora de verdad, que lo estamos haciendo organizadamente. En segundo lugar, estamos trabajando coherente con lo que hemos propuesto en la matriz, en todas las extensiones, todos los temas tecnológicos. Hoy empezamos el día recorriendo laboratorios que, como ustedes han podido ver, algunos están ya en fase de instalación, otros en proceso de construcción, pero estamos coherentes que después del sistema informático que vamos a tener, tenemos que habilitar nuestros laboratorios en la extensión y en la matriz. Y tercero, ustedes han observado que hemos tenido dos reuniones, una con el municipio en función a los temas productivos y otro con el director del hospital del municipio para aprovechar la infraestructura del hospital de contingencia de Chone para abrir un gran centro de atención ciudadana. Ese centro de atención ciudadana, en primer lugar, nos va a permitir, uno, hacer nuestra vinculación con la comunidad, atender a la comunidad en temas de salud como fisioterapia, nutrición, psicología, temas de adicciones de droga, atender al sector vulnerable, la tercera edad, que en este momento no tiene dónde ser atendido, atender en centros de acogida a niños e infantes que sean abandonados,
Es decir, un trabajo que el Ministerio de Salud o el IES no lo va a hacer porque está atendiendo la emergencia de la cuestión sanitaria del COVID-19, pero nosotros lo podemos hacer como universidad y como municipio. Y el otro tema que trabajamos con el municipio fue el apoyo al sector productivo. Nosotros, ustedes fueron testigos, tenemos laboratorios aquí de brucelosis, tuberculosis, para el tema del sector ganadero de Chone, que es un sector muy importante en Manabí y en el Ecuador, es el cantón más ganadero del Ecuador. Y estamos proyectando nuestros laboratorios para darle soporte tanto al estudio de agua, de suelo y a masas, que son la materia prima que nosotros producimos en diferentes órdenes, como camarón, queso, cárnicos, lácteos, para poder tener una proyección de nuestros emprendimientos, de nuestro procesamiento. Entonces, hoy ha sido un trabajo vinculado a eso. Y en tercer lugar, a lo último, hemos terminado con el análisis de la oferta académica que se está completando en la zona norte, educación técnica, tercer nivel, maestrías. Eso es lo que hemos hecho el día de hoy y estamos muy contentos con los avances. A propósito de esa oferta académica, usted ha hablado con algunos medios de comunicación, los cuales visitó inicialmente en este día, de algunas situaciones que se presentan acá en Chone, especialmente en maestrías. Bueno, en la mañana hicimos un recorrido a 3 medios de comunicación, desde las 6 de la mañana hemos estado trabajando, porque hay que informar a la comunidad. Las maestrías, por ejemplo, en el tema de la educación, son de gran impacto en Chone. Chone aporta con más del 40% del magisterio a nivel de toda la provincia. Entonces, las maestrías de educación tienen un impacto en el mejoramiento del sistema educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la motivación de ese maestro y también de la parte económica a futuro, porque esto es una economía circular. Si nosotros en 5 años, por ejemplo, formamos a mil docentes como magíster, la economía de Chone va a recibir $300,000 más mensuales de esos sueldos de esos profesionales. Entonces nosotros estamos claros en la visión de lo que estamos haciendo, de lo que estamos construyendo, y esperemos seguir trabajando, que Dios nos dé salud, nos dé armonía, unidad institucional y claridad en los objetivos para seguir concretándolos a corto, mediano y largo plazo. Perfecto, y ya en el plano, habla en plano global, la universidad tiene más o menos una imagen de lo que realmente tiene que hacer, hacia dónde va y hacia dónde puede apoyar. Bueno, nosotros estamos esta visión compartiéndola con decanos, con personas en la matriz, con directores de carreras, con funcionarios y con dirigentes políticos, actores gremiales, actores empresariales, de que sí tenemos que reinventar la universidad en algunos aspectos, en el tema de carreras tecnológicas, en el tema de carreras cortas, en el tema que tiene que ver con los idiomas. Hablamos de una internacionalización, hablamos de investigación, pero tenemos que sentar las bases. Para investigación tenemos que tener laboratorios. El próximo martes estaremos en Aramijó en un recorrido, hemos decidido hacer la primera etapa de ese centro de investigación en Aramijó. Entonces, yo creo que estamos sentando las bases más importantes para edificar la institución a los 10 años posteriores, que es Ulián al 2030. Un tema importante, y es que usted lo acaba de mencionar precisamente en cuanto a ese recorrido, y también usted resaltó mucho lo que dijo el director zonal, si no me equivoco, de salud, en cuanto a que el hospital de este lugar va a ser inaugurado. Bueno, una gran noticia. Ya se ha oficializado que el 29 de abril se abre el hospital de Chone. Se abre en un sentido lógico, paulatino, porque dice, tenemos que empezar a ver si funcionan los equipos, si funcionan los procesos, si funcionan los sistemas de aire acondicionado, por decirle, si funcionan los quirófanos, si funciona el sistema eléctrico, el sistema sanitario, porque es una obra bastante grande que tiene que ver con procesos bastante complejos, pero ya hay la noticia de que paulatinamente se inaugura. Entonces, inicia el funcionamiento, que aspiremos que en 2 o 3 meses esté a su capacidad total, y eso es una buena noticia para Chone y la zona norte de Managua. Gracias, señor rector, por este tiempo y felicidades. Estamos en el campo donde usted ha sembrado, dice, cada una de estas plantas usted las ha estado atendiendo. Bueno, la mayoría, aquí estamos, esto es uno de los últimos pechiches que sembramos, estos árboles los cuidamos, ya me toca venirlos a podar la próxima semana, porque creemos que este campo tiene que ser como un campo jardín, como la gente quiere. En la parte exterior que ustedes han observado, estamos haciendo una pileta, estamos haciendo como una ágora abierta para que los aspectos culturales, musicales, a futuro, sociales, puedan hacerse al aire libre, porque tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, donde la naturaleza tiene que ser una aliada para la salud, para el bienestar y sobre todo también para ahorrar energía, no tanto aire acondicionado, más trabajo despejado. Ustedes ven que esta institución presta las facilidades y tenemos que aprovecharla. Entonces, ¿hay un árbol que lleva su nombre? ¿Sí? Bueno, dicen que le han puesto a uno, Marco Zambrano, ojalá que sea el primero que florezca. Gracias, rector. Gracias. Buenas tardes, ¿eh? Gracias a ustedes.
Muy amable ha sido la presencia de nuestro rector, de nuestra primera autoridad de la Universidad Laica de Alfaro de Maraví, a quien, aparte de hablar de los temas serios, le hemos sacado una sonrisa, lógicamente, dentro de este ajetreo, de este corre de un lado hacia otro, pues su trabajo así lo demanda, y hemos conocido gran parte sintetizada de la parte humana de Marco Zambrano. En una nota posterior nosotros le daremos a conocer a ustedes algunos aspectos y detalles importantes del doctor Marcos Zambrano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, pero hoy hemos querido presentarles a ustedes un resumen en boca precisamente de nuestra autoridad en cuanto a las actividades que se han realizado esta semana aquí en la extensión de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en el Cantón Chone. Agradecemos a nuestros anfitriones por esa magnífica recibida que nos han dado, por ese calor que siempre nos brindan nuestra gente de Chone, la ciudad de los naranjos en flor. Gracias a ustedes por seguirnos, gracias Marón, por cierto, excelente anfitrión, y a todos quienes nos siguen a través de nuestra página Julián Ecuador. Hasta una próxima oportunidad, buenas tardes.